Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación actualizamos las principales informaciones de Santiago y la región en este AN7 Estelar. Aunque las autoridades haitianas abrieron de par en par la frontera por la parte norte del país, en Dajabón de este lado se mantiene cerrada. Es que las autoridades dominicanas han adoptado una serie de medidas para frenar la propagación del coronavirus, así como detener el éxodo masivo de haitianos indocumentados. Hasta que nosotros no recibamos instrucciones precisas de los superiores nuestros, no podemos abrir aunque Haití abra. ¿Por qué? Primero, en este momento en Haití se ha intensificado el brote del coronavirus. Para que usted tenga una idea, nosotros los días que abrimos para permitirle el cruce de mercancía más las mercancías de la zona franca Caracol, ayer tuvimos que devolver 18 choferes. Una obrera del departamento de ornato del ayuntamiento del municipio de San Francisco de Macorís falleció esta mañana tras ser atropellada por un conductor. La fallecida fue identificada como Altagracia Vázquez, de 60 años de edad. Era del ayuntamiento del departamento de ornato, Plaza Sin Parque. Estamos muy dolidos y consternados con la situación porque fue un desaprensivo que se la llevó. Ellos dicen que la arrastró. Entonces nosotros tuvimos una reunión y el camarada estaba con nosotros cuando pasó el accidente. Estamos dolidos porque era un gran ser humano. Vázquez expiró en el lugar del accidente luego de ser impactada y arrastrada por el vehículo, que presuntamente era conducido por un menor. Y espero que se haga justicia, Antonio. Porque yo no sé cómo estos padres agarran a estos niños menores, sueltan en su casa, son niños menores, ¿tú me entiendes? ¿Y fue un menor? ¿Un menor fue? Es un jovencito, ¿tú me entiendes? Yo no sé si es menor. El cuerpo sin vida de Vázquez fue conducido a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl para fines de ley. Empleados del Hotel Senator volvieron a montar un piquete en la parte frontal del complejo turístico en Maimón, Puerto Plata, en reclamo del pago de sus prestaciones laborales y la bonificación. Entonces se ha tratado de manejar de una manera arbitraria con la policía. Si la empresa nos convoca hoy, que viniéramos la mañana aquí, hiciéramos esto de presencia con los empleados, no tiene por qué atropellarnos. También rechazaron la cancelación de empleados tras el reinicio de la apertura de las actividades turísticas en la provincia de Puerto Plata. Pero no sobre la base de la explotación y el abuso. Precisamente no nos dejan entrar porque la empresa cree que los trabajadores van a ir humildemente, firme aquí, que cualquier documento que ellos presten, correcto, nosotros no tenemos inconveniente. Pero ¿por qué no entregarle la bonificación completa a los trabajadores? La información desde Puerto Plata fue servida por Julio César Vargas. El director de la Junta Municipal Electoral en San Francisco de Macorís dijo que todo se encuentra listo para las elecciones del domingo. Michel Frías explicó que ya todo se encuentra en la espera de entregar los materiales para las elecciones y que todo está en orden. Ya nosotros estamos preparados, lo único que tenemos ya que cumplir con lo que establece la ley para la entrega de los materiales oficiales a los presidentes y secretarios de cada uno de los colegios que van a integrar aquí en San Francisco de Macorís. Y todo está listo para que el día 5 de julio cada colegio electoral abra y los ciudadanos acudan a ejercer derecho al voto. Así está el norte de la República Dominicana. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches.